Es un efecto de distorsión. Cuando el gobierno empieza a tocar una cosa u otra, y lo hace desde hace años, ya te diría décadas, y después no genera ninguna red de contención, ni equilibrio, ni nada, afecta a todas las cadenas y en el sector lechero lo afecta sensiblemente. Vos sabés que uno de los costos más importantes de la producción lechera es la alimentación del rodeo y la requiere justamente una alimentación adecuada con una base proteica importada. Y uno de los factores más importantes es justamente el pellet de soja, subproducto de la soja, producto de exportación, primer exportador argentino, Argentina es, del mundo. Ese precio que se ha multiplicado, calculamos entre el 30 y el 40% arriba, se refleja en todo. Se refleja el valor de la soja también en el alquiler del campo. Pensá que la mitad de la leche en la Argentina se hace sobre campo alquilado. O sea, las distorsiones son múltiples, los crecimientos son máximos.